Gracias, buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Creo buenos días porque como llegué a las 6 de la mañana en el avión, todavía estoy de buenos días. Por eso también a tomar café sin azúcar para... Bien, muchísimas gracias, por embajador, por permitirme estar esta mañana con todos vosotros y vosotras para hablar un tema que yo creo que sabéis todos más que yo, por el mero hecho de ser latinoamericanos y estar viviendo en vida ese proceso, esos procesos de integración, y que de alguna forma tienen una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que hay algunos otros ejemplos históricos que empezaron funcionando regular, luego bien y ahora con dudas, como es el proceso de integración europea. Y la amenaza o el inconveniente es que estamos en el sur y hay un norte. Y ese norte siempre ha sido el que ha marcado la pauta, no precisamente para bien, de toda esta región, de todo este hemisferio. Y no es recurso torpe o sencillo de decir que los Estados Unidos son los de Norteamérica son los malos, no, es que no son. O sea, quiero decir que siempre hay un aspecto positivo y algunos negativos, pero en la historia de la construcción de la integración latinoamericana, desgraciadamente, no ha contribuido positivamente a Estados Unidos. Ha habido como una especie de extracción de la esencia latinoamericana hacia una especie de contrato de adhesión permanente y absoluto a unos planteamientos, primeros de seguridad, segundos de fuerza militar, terceros de lucha contra el crimen, luego de modelo de democracia, como si el único modelo posible fuera el que venía impuesto desde arriba hacia abajo, ¿no?, en forma vertical y no horizontal, que además es el que proclama precisamente el organismo que representa hoy por hoy, con todas sus contradicciones, la esencia de la universalidad y de la igualdad entre Estados, que es las Naciones Unidas. Precisamente esa igualdad entre los Estados es la que motivó su aparición, aunque luego en el desarrollo de la misma no exista esa igualdad, como sin duda tendremos ocasión de comentar a lo largo de este encuentro. Dicho esto, la ventaja a la que yo me refería es decir que tenemos modelos que ya han funcionado y que están funcionando tanto en el ámbito económico, político y de derecho. Es verdad que en los procesos de integración, por lo menos en el inicial, en el europeo y desde luego en este también, aunque menos, siempre ha primado más lo político y lo económico sobre lo que es los derechos de la sociedad civil, los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y la configuración de los instrumentos para proteger esos derechos humanos y potenciarlos. También es verdad que, aunque en estos días está siendo cuestionado ese sistema interamericano de derechos humanos, tengo que deciros que desde fuera de Latinoamérica, el sistema interamericano de derechos humanos, con la Corte Interamericana principalmente, quizás la Comisión podamos discutirla un poco más en su forma, configuración y sobre todo padrinazgo, es un modelo, quizás el modelo más integrador que hay y más potente de defensa de los derechos humanos. Las sentencias, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son ejemplo en el mundo entero, y bastaría con echar la vista atrás para ver que, sin perjuicio de que puede haber zonas grises,
pero realmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contribuido en forma muy importante a esa configuración de derecho que debe de haber en cualquier conjunto de países que aspiran a iniciar, desarrollar y continuar un camino juntos. En el ámbito de la lucha contra la impunidad, por ejemplo, es evidente, ¿no? Hay sentencias paradigmáticas que han cambiado el curso de la historia en un país determinado. Después de años de impunidad o de vigencia de leyes de impunidad, las decisiones de la Corte han cambiado esa perspectiva. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el caso de Perú, en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, esas masacres que fueron realizadas y ejecutadas por servicios operativos militares y de inteligencia y con la participación, como así ha sido declarado en sentencia, de Fujimori, pues en el año 2001 fue puesto de manifiesto y la Corte Interamericana dio un paso importante y la ejecución de esa sentencia determinó que finalmente Fujimori fuera condenado. Casos más recientes, como por ejemplo pues la sentencia sobre el caso Juan Gelman, también es de una importancia grande con todo el conflicto posterior que se está suscitando ahora en el vecino Uruguay. El caso de El Salvador, uno de los países con una impunidad más consolidada, que por una parte en la Comisión de la Verdad dio luz verde a la justicia en el año 93 y al día siguiente una ley de amnistía que impedía toda acción de la justicia. La sentencia de la Corte Interamericana sobre la masacre del Mozote de diciembre del año pasado ha determinado que por primera vez, hace una semana apenas, o menos de una semana, la Fiscalía General de El Salvador y la Corte Suprema hayan decidido, a pesar de la ley de amnistía, cumplir la sentencia y decir que se investiguen esos hechos porque son crímenes de lesa humanidad que no pueden estar amparados por amnistía. Eso es importante. Es decir, se ve que el impulso del derecho, que siempre tiene que acompañar a un proceso de integración regional o internacional, aquí ha funcionado. O en Brasil, caso de la sentencia respecto de la masacre de la guerrilla araguaya en diciembre de 2010, determinó, dio inicio a una serie de sentencias que ha producido, aquí en menor escala, pero también ha producido el cuestionamiento de la ley de amnistía y la existencia o la conformación de comisiones de la verdad. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que hay un componente en un proceso de integración política y económica que es el de derecho, el de la defensa de los derechos humanos y protección de los derechos humanos, que a veces se ha olvidado, pero que resulta fundamental y que desgraciadamente, cuando se margina o se pospone, al final lo que sucede es que el sistema se tambalea. El sistema se nos puede venir abajo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en este momento en la Unión Europea. La Unión Europea, cuando en 1950 comienza su andadura en el ámbito político y económico, tarda mucho tiempo, a pesar de que la Convención de Derechos Humanos es temprana, pero tarda, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, tarda en generar mecanismos de configuración y de acción o de actuación operativa en defensa de esos derechos. Estoy refiriendo, por ejemplo, al ámbito de la justicia. Es decir, no hay gran dificultad en el acuerdo político-diplomático,
no hay gran dificultad, quizás donde menos, en el acuerdo económico, pero surgen los problemas cuando nos referimos a los mecanismos a través de los cuales se van a hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en cada país. Es decir, incluso con esa Corte Interamericana, con ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos, luego hay un subproceso que es el de el reflejo de esa doctrina o de esas decisiones en cada uno de los países y la voluntad por parte de los países de cumplir en forma proactiva y avanzada en defensa de sus ciudadanos esas decisiones. Y eso no es fácil, es decir, porque ahí comienza, se produce lo que yo defino como una especie de nacionalismo a la inversa. Es decir, al principio se protege y se decide que nos integramos en ese sistema y cuando la situación es adversa ponemos en duda el sistema, lo cual no quiere decir que no pueda haber razones, las puede haber, pero claro, siempre sería ir hacia una reforma, hacia una modificación, hacia un camino de integración y no hacia un camino de desconocimiento que desgraciadamente se produce cuando esos organismos internacionales, y no penséis que me estoy refiriendo a ningún país concreto sino en general, no aceptan, no asumen el cumplimiento de las obligaciones que esos organismos establecen cuando han sido creados por ellos mismos. Eso desgraciadamente está sucediendo, por ejemplo, en Europa. Y puede suceder aquí, o de hecho sucede. Uno de los grandes fracasos del proceso de integración europea, y aquí esperemos que no lo sea porque es una situación diferente, son las políticas migratorias. Es decir, es tremendo. O sea, para mí como europeo, como jurista y como defensor de derechos humanos, que he defendido, que he peleado y como juez por la integración de los migrantes, por la igualdad de derechos, sin eso realmente España ha sido un país que siempre ha defendido esa integración y dentro de la Unión Europea era uno de los que más se caracterizaba por esa defensa y por esa apertura hacia la integración, probablemente porque tenemos una vocación más universal, abierta hacia Latinoamérica, aunque también era más de fachada que de contenido, como al final se ha comprobado, ¿no? Mientras que no había problema. En el momento que se ha producido la escasez, la culpa es del extranjero, la culpa es del migrante, ¿no? Y se producen situaciones tan grotescas como el hecho de que, aun cuando normalmente los migrantes ocupan espacios que los nacionales ya no desarrollan, aún en ese caso todavía se desarrolla frente a los mismos una política de aversión. Cuando me refiero a aversión no me refiero a la gente, que cada uno puede tener el concepto que quiera, me refiero a la política gubernamental. Y ahora nos encontramos en España, por ejemplo, que cuando se ha venido la crisis encima y se ha instituido una política de casi expulsión de los inmigrantes, problemas colaterales graves, como son, por ejemplo, la asistencia a las personas mayores. Nadie se había dado cuenta en España que el 95% de la asistencia a las personas mayores estaba siendo prestada por personas inmigrantes, principalmente de Latinoamérica. Con lo cual, la labor social e integradora de la tercera edad o de la edad de los mayores, que estaba siendo desatendida por hijos y nietos, es decir, por los familiares, no es que no los quieran, no, es que ese era, no, ya no entraba en la cabeza del ciudadano y de la ciudadana española el cuidado de los padres o de los abuelos, ¿no? Es algo ya que, como yo que sé, como la agricultura, ya nadie se dedica en España
a cultivar el campo, ¿no? Que sale más barato a lo mejor traerlo de Marruecos o de cualquiera, esa es la globalización económica, ¿no? Con todos los problemas que, por ejemplo, en este hemisferio está produciéndose, ¿no? Con esa situación. Pero nos damos cuenta ahora, claro, cuando se han empezado a ir mujeres y hombres que estaban cumpliendo esa labor, se han encontrado las familias, hijos e hijas, que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y no es un caso ni dos, ¿eh? Es general. Es decir, no hemos sabido valorar, no hemos tenido ese proceso de integración real. Se produce muy claramente, muy, muy claramente, con la etnia gitana, por ejemplo. Es tremendo, ¿no? Los españoles normalmente somos mentirosos. Somos bastante mentirosos, soberbios y mentirosos. Y sobre todo, si nos preguntan algo, nosotros siempre somos los primeros. Como dice el refrán, dice, haz lo que yo diga, pero no lo que yo hago. Bueno, más o menos así. Es decir, si a un español le pregunta, ¿eres racista? Dice, no. ¿Eres xenófobo? No. ¿Crees que los inmigrantes deben integrarse? Sí. Ahora, si le haces la pregunta, ¿te importaría que un miembro de tu familia se uniera a un gitano? No, como, no, ellos que vivan su vida, no. ¿Te gustaría desintegrar a un inmigrante? No, es decir, es una doble moral, ¿eh? Absoluta. Y ese es el gran fracaso de la Unión Europea, que al final de 50 y tantos años, de, ¿no?, ya de 63 años, nos vemos con una isla de Lampedusa en Italia, donde hay miles y miles de inmigrantes que están ahí, que viven, que están ahí, y que no saben lo que hacer con ellos. Es decir, la migración, que ha sido una política de cultura, ha sido la transmisión de la cultura universal a través de la historia, nos encontramos ahora que, además de un problema, es prácticamente una situación de desestabilización de un proceso de integración que en ese ámbito ha fracasado.